Vale. Venga, poneros de pie. No matéis al pobrecito. Vamos a hacer un poco también de mucho. Que lo he repetido muchísimas veces, incluso antes de juego lo repetía. Daba la sensación que quedaba yo. Porque me gusta, es un pequeño juego en realidad, que lo único que os quiere hacer ver es que no aprendemos las cosas como tendríamos que aprenderlas, que tendríamos que tener un aprendizaje mucho más significativo. ¿Cómo lo hago eso? Pues con una cosas muy sencillas, ¿de acuerdo? Y es para que veáis, que quiero haceros ver, que a lo mejor estudiáis cosas, saquéis muy buenas notas, y la cosa más sencilla de esa asignatura, soy a lo mejor incapaz de relacionarla con lo que de verdad tenéis que relacionarla. Cuestión por la cual, pues muchas veces no aprendemos adecuadamente. Vamos a empezar con el juego, que me gusta, que es divertido. Vamos a ver si sois capaces de decir o de levantar el dedo índice de la mano derecha. Aquí muchas veces alguien se equivoca porque es zurdo y levanta la mano izquierda. Por ahora va todo bien. Algunos le entra risa, no sabemos la razón. Podéis poneros más para acá que estamos mal. Gracias. Sí, el que sea capaz de tocarse con el mismo dedo del otro, que sea de la clase. Bien, pero qué buena
Muy bien, muy bien. Y ahora volvemos a punto articular de la cadera. Punto articular de la cadera. Y ahí estamos en el punto articular de la cadera, donde vemos claramente que hemos estudiado anatomía y no sabemos que una articulación une dos huesos. Y me gustaría saber qué movimiento se realiza con eso que está ahí. Movimiento sencillo. Pero ya no lo hace ninguna. La articulación de la cadera es la que une el tronco con la pierna y eje articular. Aquí a mitad del culo hay como un hueso. Uno lo tiene más profundo que otro, depende del nivel de grasa. Esta es la articulación. La articulación de la cadera es esto es la pelvis y en concreto la espina ilíaca anterior superior derecha mía. ¿Vale? Y la espina ilíaca anterior superior izquierda. Esto es la cadera. Cuando dicen, es que se ha roto la cadera, no es que se haya roto el hueso de aquí arriba, porque se ha roto normalmente el tronco cáncer y en la zona importante. Se lo digo para que cuando estudié cosas, una cosa muy sencilla, no vamos a nada de. La cadera está formada por el motivo que es de la pelvis. Lo más sencillo es no saber localizar una articulación. Siempre pasa. Hasta el próximo día. Nos vemos.